Fernando, ¿pueden pedir el paso al carro de atrás? Yo creo que acá, aquí, Carlitos, Anita, aquí, ¿no? ¿A dónde? Anita, es que van a llegar a la esquina, ¿no? También hay una, en la esquina hay una escalera. Ok. Thank you.
¿Me das permiso de favor? Buenas tardes, ya tardes. Quiero compartir con ustedes que esta es una gran experiencia para mí. Siempre he practicado la caminata, pero la bicicleta muy poco, ¿eh? Casi se sale mi corazón. Pero ¿eso qué quiere decir? Que voy a tener un corazón sano, que todo aquel que practique el ciclismo va a tener un corazón sano. Yo escuchaba las propuestas de nuestra candidata Clara Brugada, donde nos dicen que van a construir 5 ciclovías. Es tan importante esto para Iztapalapa porque lo tienen en la Ciudad de México, en el centro, pero no en Iztapalapa. Eso es muy importante. Yo creo que eso nos va a motivar para que sigamos practicando este hermoso deporte. Y dejemos el automóvil. Y ya con eso pues se nos va a bajar la llantita, la pancita, y todos vamos a estar en buena forma. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y ya nos dijeron, cada lunes vamos a hacer campaña en bicicleta. Y por supuesto que nosotros desde la Cámara de Diputados Federal estaremos impulsando las ciclovías, el deporte. Muchas gracias, vecinos y vecinas que nos siguen a través de las redes. Muchas gracias. Escuchamos ya las palabras de nuestra candidata al 18 federal, la compañera Ana Rodríguez. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestra candidata a diputada local, la compañera Marta Ávila Ventura, candidata por el distrito 28 local, aquí con ustedes. Cedemos el uso de la palabra para que nos dirija el mensaje, sí, y sus apreciaciones de esta actividad tan importante. Pedimosle le pasen el micrófono para poder avanzar. Buenas tardes, vecinos, vecinas de Iztapalapa. Pues un gran ejercicio haber hecho rodada ciclista alrededor de este emblemático parque Cuitláhuac, que pronto será el Chapultepec de la zona oriente. Vecinos y vecinas, tengan la confianza y esperanza que rodar, caminar, correr y movilizarnos en Iztapalapa de manera recreativa y segura es posible. Y seguirá siendo posible si conjuntamos su apoyo con el trabajo y la entrega de nuestra candidata a la alcaldía de Iztapalapa, Clara. Por un Iztapalapa en movimiento, todas y todos nos movemos con Clara Brugada y con Morena. Morena va este 6 de junio, vota por Morena. ¡Viva Morena! Muchas gracias a nuestra candidata al distrito 28 local, Marta Ávila Ventura. Vamos a escuchar ahora el mensaje
de nuestro candidato a la diputación por el distrito 29 local, el compañero Miguel Macedo. Adelante. Gracias. Gracias, buenos días a todas y todos, muy especialmente a los medios de comunicación y a todos los que nos siguen por estas redes. Quiero agradecerle a la que es nuestra candidata otra vez y que creen, ha hecho un gran papel en movilidad. Quiero dar las gracias a cada uno de los diputados federales y locales por este acompañamiento que han tenido a bien hablar de movilidad. Comentarles también que la movilidad sustentable está plasmada en el artículo 4 de la Constitución y ya fue aprobada aquí a lo local y también se aprobó en lo federal. Y hoy en día, claro, hablar de todo lo que ustedes ya hablaron sería repetitivo. Las ciclovías, los estacionamientos. Pero quiero pedirle un favor grande a la alcaldesa, ¿sí? Que de alguna otra manera tengamos escuelas de bicicletas, una bici escuela, a donde también enseñemos a la gente a reparar una bicicleta, ¿sí? Y esto salga en todos los espacios que han hecho en los tequios, en todas partes, para que así podamos lograr tener una movilidad mucho mejor. Y recuerden que de la contaminación, como decía Mariela, cada uno de ustedes, esto nos va a dar una gran ventaja para dejar un mundo mucho mejor a los nuestros. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro candidato a la Diputación 29 local, Miguel Macedo. Vamos a escuchar ahora el mensaje que nos dirige nuestra candidata a diputada por el Distrito 31 local, la compañera Valeria Cruz. Buenos días, buenos días a todas y amigos, amigas de Iztapalapa, candidatos a diputados locales, federales y concejales. Gracias, alcaldesa, por invitarnos a esta rodada aquí en un parque icónico, el Chapultepec de Iztapalapa, Parque Cuitláhuac. No habíamos tenido en muchos años espacios así. Nos están tratando como ciudadanos de primera, porque eso es lo que somos, ciudadanos de primera. Comentarles que estamos haciendo nuestra campaña en el Distrito 31 local, completamente en bicicleta. Estamos fomentando con el ejemplo el uso de la bicicleta, el uso sustentable por nuestra salud, por una campaña austera. Estamos visitándolos casa por casa. Agradecemos también la propuesta de la alcaldesa de fomentar las ciclovías, de que nos esté otorgando a los jóvenes y a las jóvenes espacios donde nosotros podamos transitar sin miedo, donde podamos transitar seguros. Les quiero compartir que, en lo particular, yo salgo a correr por las mañanas en un camino seguro. Y es tan bonito salir y sentirse segura, porque nos llenamos de energía cuando transitamos, cuando corremos por todos esos lugares llenos de cultura. Agradecemos y reiteramos el apoyo a la alcaldesa, a la candidata a Iztapalapa, para que siga gobernando por el bien de todos y para que siga mejorando Iztapalapa. Voto máximo por Morena. Morena está haciendo historia. Gracias. Muchas gracias a la compañera Valeria, candidata por el Distrito 31 local de Iztapalapa. Vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro candidato a concejal, Orlando Reyes Gómez. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar en esta mañana, ya prácticamente todavía, que créanme que para un servidor siempre ha sido un reto el tema de las rodadas, sobre todo en dos ruedas. Tengo que reconocer que en lo personal siempre he sido un gran deportista, sobre todo en temas de conjunto, pero en situaciones de bicicleta yo tengo que agradecerle a nuestra candidata alcaldesa Clara Brugada, porque justo hace 3 años yo no sabía andar en bicicleta. Déjenles comparto que tuve un padre ausente que no tuvo la oportunidad de enseñarme a andar en bicicleta, pero aquí mi alcaldesa tuvo a bien echarme ese gran reto encima y creo que hoy ya podemos andar un poquito más y decirles que Iztapalapa siempre será reconocida no nada más por ser la que va a tener mayor infraestructura para la movilidad y sobre todo
sustentabilidad de medio ambiente, sino que también hemos tenido oportunidad aquí en esta gran supermanzana de la Vicente Guerrero y esta frontera con lo que ahorita recorrimos de Guelatao a Genaro Estrada, pues la oportunidad también de rescatar Iztapalapa es uno de los compromisos más grandes con estas 5 ciclovías. Y desde el Consejo, alcaldesa, tenga por seguro que tendremos la oportunidad de aprobar ese presupuesto necesario, justo y requerido para que nuestra Iztapalapa siga transformándose. Es cuanto y yo lo haré, lo haremos juntos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro candidato a concejal. A continuación vamos a escuchar las palabras también de nuestra candidata a concejal por Iztapalapa, Janet Morales. Buenas tardes a todos, mi nombre, como ya lo mencionaron, es Janet Morales, candidata a concejal. Hoy en esta tarde me da mucho gusto estar con todos ustedes, principalmente porque retomamos una actividad que muchos tenemos en el olvido a pesar de que tengamos o no tengamos bicicleta. Aprendí a andar en bici muy chica, me recuerda a mi infancia cuando salíamos a jugar a las calles, en bici, en patines, en avalancha. Desafortunadamente los tiempos que vivimos hoy no nos permiten hacer estas actividades. Pero como jóvenes, una de nuestras principales actividades creo que es revocarnos y reivindicar el deporte y el espacio, la recreación en los espacios públicos. Afortunadamente hoy con nuestra alcaldesa tenemos la oportunidad de hacerlo y sobre todo de tener estas iniciativas tan viables y tan necesarias en nuestra Iztapalapa. Así que los invito a seguirnos en todas las actividades, ya lo dijeron, los lunes nos toca bicicleta, así que invitemos a todas nuestras familias, a los niños, a los abuelos, a quien sea, a hacer deporte en cualquiera de sus variantes. Muchas gracias y este 6 de junio votemos todos por Morena. Gracias. Muchas gracias. Es el momento de escuchar.